Hola amigos de YouTube, bienvenidos a otro video este día viernes, el día de Chur, especialmente terminando ya lo que queda de la fiesta de las almas perdidas, donde la torre está totalmente adornada y los recibo con este baile que compré en la microtransacción. Lamentablemente solo está disponible para PlayStation 4 y creo que para Xbox One. Así que espero que se diviertan harto con este tema y con este baile, que la verdad quedó bien entretenido, pero como les digo, lamentablemente quedó solo para PlayStation 4. Así que vamos a ver qué nos trajo el tío Chur y si realmente conviene que nos robe todo nuestro dinero. Así que vamos donde el tío Chur. Hola amigos de YouTube, ya estamos donde el tío Chur. El tío Chur está ubicado alrededor del orador, en esta sección que está hacia el lado izquierdo de la torre en la tierra. Ya van varias semanas que Chur no se acerca al arrecife, probablemente es por el problema de que en el arrecife aún se entregan cosas solo de año 1, salvo Petra, que está entregando cosas con nivel 280 y 290. Así que bueno, vamos a ver qué nos trajo el tío Chur. No se lució mucho. Bueno, de armas no nos trajo nada especial. No, la verdad es que no. Pucha, estuvo mal el tío Chur esta semana. Perdón. Bueno, este casco es especial para las personas que usan el cazador en el modo... en este super que usa una pistola dorada. Es buena para ese estilo de cazador. Bueno, este guante eléctrico de hechicero es muy bueno. Aumenta el poder de rayo del hechicero y hace que sea más expansivo. Este casco de titán, la verdad que no se lo recomiendo mucho, salvo como por el tema de coleccionarlo. Es bastante fácil que salga jugando el ocaso o misiones heroicas semanales, así que no sé si valga la pena que gasten sus monedas en esto. Bueno, y el anagrama excepcional va a ser también de casco para cualquiera de las tres razas. Ah, esto lo aumentaron. Un arma del año 1, así que ahí tendrían que jugar y arriesgarse, pero 31 monedas es como demasiado. Así que de las cosas que salieron esta semana, yo la verdad es que lo único que les recomiendo es el guante. Una porque se recarga más rápido por del super y otra porque la bomba también o el golpe de ciclón es la verdad que bastante poderoso. Una cosa que a lo mejor algunos no sabían para qué sirve son estas bobinas. Son para que la moto por un rato ande más rápido y también le otorga una especie de cosa lumínica. Hay una moto que entrega Atheon en Venus y esa moto la verdad que es súper rápida comparada con todas las otras motos que se usan. La aceleración que tiene también tiene la gracia que hace que la moto explote. Así que eso, para eso es esta cosa. La verdad que no vale la pena que gasten en el colibrí esta cuestión, pero por si querían saber para qué era, es para eso. Un dato, algunos pensaban que no era así. Tienen que comprar varias de estas monedas y tratar de usar dos cuando hagan la raid, ¿ya? Pero por cada parte, por ejemplo, les recomiendo que las usen solo en el sacerdote, en el ogro, en las lindas hijas de Oryx y obviamente en Oryx, pero no las usen en las partes anteriores porque la verdad que no vale la pena y no les va a dar nada importante. Tienen que ponerse dos al momento de comenzar cada sección, así que por lo menos me resulta. Así que bueno amigos de YouTube, espero que les haya servido esta semana. Lamentablemente ha sido un poquito decepcionante. Es normal que Chur trae una semana muchas cosas buenas y a la semana siguiente nada bueno o solamente una cosa buena. Y en este caso Chur nos ha premiado solo con un guante muy bueno. Y bueno, espero que les haya servido este truco de las tres monedas. Úselo, la verdad que les va a funcionar. Ahora los voy a dejar con el tips de la semana, que tiene que ver con una sección que nosotros en los guones antipro los hemos llamado los penes voladores. Así que espero que se diviertan, se rían un poco con este tips de la semana. Y no se olviden que nos pueden encontrar también en Destiny, en la comunidad Destiny Antipro. En Facebook ya somos 220 si no me equivoco, así que aprovecho a saludar a la comunidad de Destiny Antipro, donde ustedes pueden hacer todas las preguntas que quieran para Xbox One, Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation 4, y tratamos de colaborar a las personas que nunca han hecho la raid o otras misiones. Nos organizamos para poder tratar de ayudar y la idea es formar escuadra y pasarlo bien en grupo.
Bueno, amigos de YouTube, ya hemos llegado a la sección del tips de la semana, donde esta vez les traigo una sección que tiene un poco de humor y también un poco de ayuda. Bueno, todos los que hemos hecho la raid o hemos tratado de pasar la raid, hemos después de matado al ogro, llegado a una sección que es un poco complicada, que tiene que ver con estas plataformas que empujan y te lanzan bastante lejos, que nosotros en la comunidad Buenas Antipro hemos titulado Los Penes Voladores. Bueno, una forma de poder pasar esta sección dentro de lo que es más fácil es presionar R2 y X al mismo tiempo y moviendo el análogo hacia la pared y orientando hacia donde tú quieres ir, haciendo que teniendo la espada equipada, ya sea la excepcional o la de leyenda, tu personaje va a ir apegándose a la pared como si estuviese pegando un espadazo y vas a poder ir subiendo sin mayor problema como ustedes lo están viendo en el video. Si se te acaban las balas, no hay problema porque puedes seguir moviéndote y llegar hasta donde tú necesitas. Esto hace que sea más fácil porque de repente es bastante complicado evadir los penes voladores. Así que espero que este tips de la semana les haya servido. Practíquenlo, R2 y X. Sin parar, duele un poco la mano de tanto moverse, pero todo sea por esquivar los penes voladores. Así que bueno, espero que se hayan reído con esta sección y ustedes pueden estar viendo acá los intentos que hemos hecho para llegar hasta arriba y funciona. Es un truco que realmente funciona, no es trampa ni nada y pueden incluso hacerlo desde cualquiera de las partes de la sección los penes voladores. Así que bueno, espero que les haya servido, se hayan reído y nos vemos en el siguiente video la próxima semana. Guardiana para ti. No, no. A la mierda con ustedes. Me estoy con el de arriba. Yo sé que él me quiere. Yo sé que ahí arriba. No.